Estamos llegando tarde en el debate sobre la reforma de nuestro sistema penitenciario. Cuando nosotros vamos, muchos otros vienen de regreso. Y creo que pues esto nos ocurre porque parece en nuestras autoridades que hay una convicción de que tenemos que emular, ceñirnos al modelo estadounidense de prisiones de alta seguridad certificadas, donde pues hay un control muy estricto sobre la vida en la prisión. De alguna manera, esta respuesta a pues la situación de autogobierno que se vive en muchos de nuestros penales, ¿no?, a la ingobernabilidad, un control extremo. Y vale mucho la pena reflexionar si este es el modelo que queremos seguir para la reforma a nuestro sistema penitenciario. Como les decía, en Estados Unidos ya están empezándose a cuestionar si este es el modelo idóneo. Allá empiezan a despenalizar algunas conductas, inclusive planteles penitenciarios de máxima seguridad se han llegado a cerrar porque hay consecuencias de este sobrecontrol que rayan el maltrato, y me refiero al aislamiento en el que viven los internos, a estas luces encendidas casi todo el día, a una vigilancia extrema que lleva a que pues estos internos no regresen a la sociedad con un ánimo de construir, sino con afectaciones profundas. Eso que está a debate en Estados Unidos, en México no se está debatiendo. Parece que ya hay una, como lo decía, convicción de que este es el modelo correcto. Y yo creo que debemos pensarlo dos veces. ¿Qué queremos los mexicanos? ¿Un trato digno dentro de los penales que den una segunda oportunidad a los internos cuando regresan a la sociedad? ¿O un trato rudo que lleve a conductas quizá extremas, cuando estas personas salen de prisión? Esto amerita pensarse y amerita un debate.